Good night, how are you?
Good night. How are you? How are you doing today? Ingresé temprano. Ya les voy a explicar por qué. Y por ahí estaba hablando, pero en eso me di cuenta que no veía sin mis lentes. Muy bien. Let's start in this night. So as you know, vamos a esperar unos cuantos minutos para que ingresen los demás, porque ya son las 8:01. Ahí estaban ingresando. Welcome, welcome, welcome. Adelante. Siéntese, acomódese. Haga mejor asiento. Welcome una vez más. One more time. So, as you know, it's mean amazing. It's amazing to have a class, right? Because remember, in every single class, we have different knowledge, right? ¿Qué recuerdan de ayer? Vamos a ver. What do you remember from yesterday? ¿Qué recuerdan? Are you listening to me? ¿Se me escucha? Hello, hello. ¿Sí se me escucha? Yes. Excelente. Muy bien. Solo permítanme que yo les escucho, pero... A ver, ¿a quién? Espérenme que les estoy escuchando, pero... give me one second. Hello. Ajá. ¿Qué recuerdan del día de ayer? Vamos a ver. What do you remember? Recuerden las camaritas, ¿verdad? Camaritas encendidas. ¿Qué recuerdan del día de ayer? About the knowledge. Tenemos una tarea pendiente para este día, recuerden. Que era la daily routines that you have to do in every single morning. ¿Verdad? Esa era la tarea que usted tuvo que haber hecho. Teacher, la olvidé, teacher. Hágala, hágala ahorita. Yo no sé cómo va a ser, pero hágala. Porque tiene que decirme. Teacher, es que se me olvidó. Teacher, hasta ahorita que usted está diciendo. Y yo les pido siempre un notebook y un pencil o un pen. ¿Y qué pasó? Ay, teacher, lo olvidé. Vaya, muy bien. Bueno, ya dimos suficientes minutos para que entraran, ¿verdad? Y para que estuvieran al pendiente de lo que vamos a desarrollar en esta noche. In this night, we are going to study about our intro daily routine that is similar to from yesterday. But tonight, we are going to study about also a just no question. Okay, this is like a review because you already studied that one, so you have to remember everything about it. And another thing that we are going to study this night is daily routine activities and our daily routine. Okay, okay, pero como si usted se recuerda, había una tarea, ¿verdad? Había una tarea que yo les había dejado para el día de ahora y era su rutina. So, five things that you have to do. At the morning, o sea, las cinco cosas que usted hace in the morning. Ya hicimos las de la noche, la de la mañana, y luego va a ver que vamos a hacer todo, porque cada clase, chicos, guys, is every single class we have to construct, and we have to try to say, or we have we have a piece, and now we need to another piece, so because we have a create a puzzle, right? Así que ahora, como ya hicimos la de la mañana, la de la noche, usted se va a dar cuenta que tenemos también que hacer algo más con todo eso. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestra tarea del día de ayer. Muy bien, voy a empezar con, vamos a ver. Waldemar. Hi, Waldemar. Usted es el suertudo in this night. Okay. Tell us your daily routines that you do at morning. Okay, Valeria, thank you. Okay, está bien, Waldemar. Don't worry. Okay, voy a regresar con usted, Waldemar. Let's see, Cynthia. Ready, Cynthia?
La teacher. Hello, ready. Hello. Antes de comenzar, me dijo Susana de que no va a poder estar en clases Uy, Susana no puede porque le estar en internaron clases. la niña. Bueno, pues la vamos a Ingresaron la pernar, niña. dígale, solo esta noche. Okay. Vaya. Okay. Okay, Cintia. I wait at 4 a.m. I wash my face and brush my teeth. I take a shower. Okay. I prepare breakfast to go. I comb my hair. I take the bus. I work. You go to work. Just that. Solo es eso. Okay, Please. bien, excelente, but good. Good, try it. This is the thing that you try it. Try it every single thing. Okay, let's continue with Daisy. What about you, Daisy? Good night. Good night. My daily routine is I wake up at 5 o'clock. Okay. I have a shower and hairdressers at 6. I brush my hair. My Matthew at 7. Okay. Breakfast at 7:30. At 8, I start work. I drink coffee at 10. I take my lunch at 3. Excellent. Thank you, Daisy. Well done, Daisy. Well done because you mentioned every single activities that you do at your workplace. At your, I mean, during the morning at your workplace or maybe at home. Okay, thank you. And Watermore, go ahead. Yes. Okay, go ahead. I wake up 6 a.m. And then I take a shower. Then I brush my teeth. Then I go to my work. And my work. Then I take my breakfast. Then I turn on my computer and I start sending emails and reports and some activities with the CNR, CNR. Creo que sí se dice. Then Continue. I eat my lunch. Then I go review some reports and just that. Just that. Yes. Excellent. Thank you. Bueno, mire. Well, and let's see. Well, redact. Congratulations, Waldemar. Well, redact. Be honest, well, redact. Okay, thank you. Let's see. En la que me dijo, creo que así se dice. Sí, por ahí vamos, ahí vamos. Sí, está bien, Waldemar. Está bastante bien, ¿verdad? No tengo mucho que arreglar, ¿verdad? O decirle, mire, hágalo de esta manera porque está bastante bien, Waldemar. O sea, para mí está muy bien. Y ahí va a ir avanzando, ¿verdad? No quiere decir, Thank you. pero va a ir avanzando y está bastante bien. Así que, congratulations. Continue. Let's see. Jessica,
You are the lucky person. Good night, teacher. Good night. Good night, guys. And my daily activities in the morning. I get up at 5 a.m. I take a shower and I prepare the breakfast for my family. And I drink my coffee. And I take my son to school. I go to the office. Okay. Just that. Short. Very short. Cortito. Muy bien. Excellent. Very well done. Very well done. Okay. Thank you. Let's continue with Angelica. What about you, Angelica? Okay. Lo siento, teacher. Ahorita voy a hablar. Don't worry. Teacher, solo las de la mañana. Yes, just si usted tiene todo el día, pues yo encantada de escucharla. If you have the whole. Sí, tengo todo el día. Bárbara, me adelantó porque vamos a hacer algo así, pero no con ese vocabulario, sino que con otra cosa. Así que vamos, let's go. Ahorita. My daily routines. I wake up at 5:45 a.m., but I get up at 6 a.m. After I pray. Also, I wash my face. Then I make breakfast for my family. Next, I take a shower. I brush my teeth. Later on, I dress. After that, I go to my work. In my work, I send email, I prepare reports. Also, I go to meetings at 12. No sé cómo se dice a las 12 del mediodía. Solo 12 o'clock. At 12 o'clock, I have my lunch. At 1 o'clock, I begin to work. At 4 p.m., I leave work. Next, I go running. After, I come back to my house. I take a shower. After that, I cook dinner. Later on, I go to the church. Next, I come back to my house. I have dinner. Then I start English. After my class, I wash my face and brush my teeth. And finally, I go to my bedroom and I pray and I sleep. Excellent. Good. Mire, tantas cosas. A lot of activities in one day. So, but perfect, Angelica. Perfect. Congratulations because you do the old daily routines about the old days, right? Just not the morning. Okay. Well, let's start. Vamos a continuar, pero vamos a ver. Josué Levi, Poca Sangre, are you ready? It's just a daily routine about morning. Hello, Josué. Josué. ¿Será que me escucha, Josué? Hello. Hola, Josué. Excellent. Josué, tell us your daily routine about morning. I get up at 5 a.m. Take a shower. Go to the gym. Next, go to the work. In the work, de mantenimiento, ¿cómo no sé? Mantenimiento. Maintenance.
Maintenance of the computer. The maintenance of computers, excellent. Eso lo es. Ay, ok, ahí está, excelente. Corta esa rutina. Muy bien, excelente. En la mañana. Just the morning, ah, por eso, ¿verdad? Porque sale en la mañana, pero hace pocas cosas en la mañana. ¿Quiénes hacen muchas cosas en la mañana? La teacher. No, yo creo que todos, la verdad. Todos tenemos como ese, nos agarra de correr, ¿verdad? Y a veces hay que estamos haciendo una cosa y nos dicen otra y dejamos eso y tenemos otra y luego otra. Y, ay, no, qué estrés, ¿verdad? Stressful, right? Stressful, but anyway, we have to work. Okay, let's continue in this night with... Sorry, guys. I am a little bit sick with that flu. Okay, Bella. Thank you, Bella. I woke up 5 a.m. I brush my teeth. Then I shower. I put up my uniform. I prepare my breakfast. 6 a.m. I go to the hospital. See patient and take the sample. Perform the test. Then I 8 a.m. I have breakfast. I am in the hospital until 6 p.m. on the day. Okay. I arrive home and take a shower. I put my pajamas. Okay. I have dinner. I have my English class. I wash a face, add my teeth, and they sleep. Excellent, Bella. You tell all of your daily routine. Nos dijo toda su rutina. Excelente, Bella. Muy bien. Thank you, Bianca. What about you, Bianca? My daily routine at the morning. Yeah. I usually get up at 6 a.m. I brush my teeth. I take a shower. I get dresses. I comb my hair. After that, I cook the breakfast to my family, and I send my children to school. And I do housework. Then I get ready to go to the work. At my work, I turn on the computer. I open WhatsApp. Web application, and I write to my clients. Also, I ship products to my clients' location. That's okay. It. Okay, excelente. Muy bien. Let's continue with. Thank you, Bella. Well done, Bella. También muy bien redactada. Cristina, what about you, Cristina? Cristina? Are you there, Cristina? I wake up, I brush my teeth, I shower, I dress, I'm going to work, breakfast, I have lunch, I wrap home, I wash my face, I brush my teeth, I take my dinner. Eso sería, solo esas tres. Okay, muy bien, thank you. And let's see, Luis, what about you, Luis? Good night. Daily routine just at morning. My day routines 8 a.m. Mm-hmm. I take a shower, I walk the dog, I eat a snack, I do my homework, I am going to my work. Okay. Excellent. Just that. Yes. Okay, what about you, Jetsy?
Your daily at morning. Your daily routine at morning. That's it? No. Okay, let's start with our class. I also, Odalis. Ready, Odalis? Se me quedaba Odalis. Lo voy a intentar, ayer no estuve en clase y lo acabo de hacer. Okay, don't worry, mi niña, don't worry, just try it. I get up early, then I brush my teeth, then I bath, I bathed, then I change, and then I put on my makeup, then I get my daughter ready to go to school and go to work. Okay, excellent. Bueno. Excellent, excellent. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con nuestra clase. And remember the rules. The attendance list yeah, that you have to be here in every single class. And also turn on your camera. Ahorita aprovecho y hago un paréntesis y lo voy a decir en Spanish. I want to tell you in Spanish. Hoy ingresé 5 minutos antes. Si ustedes pueden ingresar 5 minutos antes, magnífico. Fíjense que el día de ayer, bueno, de ahora, perdón, recibí una notificación. La clase en sí, nosotros empezábamos 8 en punto y salíamos 10 en punto. Pero fíjense que el tiempo en la grabación de Zoom salía que no estaban las 2 horas completas. Entonces, eso le afecta a usted y a mí, ¿verdad? Ya que pues afecta su tiempo de que usted está durante la clase, cuánto tiempo está conectado, porque acá pues se monitorea también el tiempo que ustedes están conectados. Si ustedes deciden salirse a mitad de la clase, le cuentan el tiempo que usted está conectado y dependiendo de ese tiempo es su asistencia. Entonces, y como la asistencia es evaluada, tenemos serios problemas, ¿verdad? Entonces, para no perjudicarle a usted, ¿verdad? Yo voy a estar ingresando 5 antes, ¿verdad? 5 minutos antes, porque si no me tocaría sacarlos a las 10 y 10, imagínense. O sea, mejor ingresamos antes para que salgamos justo a las 10, ¿verdad? Y que no tengamos ese problema. Si el día de ahora la grabación se cumple ingresando los 5 antes, las 2 horas completas, vamos a estar 5 antes. Si no, yo mañana les notifico, ¿verdad? Y vamos a estar ingresando 10 antes, pero no se me preocupe porque realmente no es en sí de que nosotros tengamos que estar ahí, ¿verdad? Teacher, ¿y 10 minutos qué vamos a hacer en esos 10 minutos? No se preocupe que lo único que tenemos que hacer es que nosotros ingresamos, ¿verdad? Estamos ahí por un momento, a lo mejor ingresamos, hablamos sobre lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? Retroalimentación de los temas. Luego sí vamos a empezar, ¿ok? Muy bien, bueno, vamos a empezar entonces. Ese es recordatorio nada más en esto de acá. Muy bien, así que vamos a empezar con nuestro topic for today. Y este es un ejercicio para usted. Necesito que lo lea. Read. I need that you have to read this one and then you have to complete it. Okay, you are going to complete this one. ¿Verdad? Every day, okay, you complete in every single space, right? And then that you have to complete. So you have to read that what's the verse that you have to put in every single space. Okay, try to do it, and you have 5 minutes to do it. Okay, 5 minutos para que lo lea, lo redacte, verdad, lo escriba si usted quiere, if you want. So that is my recommendation is that you take notes about it. Okay. Okay, go ahead. Teacher se cambió. Sorry. Mire, aquí no sé qué moví. Uy, para atrás voy yo. Ahí está. Lo siento, corazón. Lo siento, algo moví aquí.
Okay, guys, voy a pasar lista antes de todo para que antes que empecemos con el ejercicio, permítanme. Muy bien, Ana Daisy. Present. Bella Lisbeth. Present. Bianca Natalie. Present. Boris Gerardo. Carlos Giovanni. Cristina Beatriz. Present. Jessica Raquel. Present. José Daniel. Josué Levi Poca Sangre. Present. Yulisa Esperanza. ¿Alguien sabe? ¿Yulisa? Está en turno. Ah, ok, gracias. Eso ya iba a preguntar si alguien sabía de Yuli. Ok, Liliana Esperanza. Luis Edgardo. Present. Marcelo Vladimir. Present. Odalis. Present. Roxana Yamilet. Cintia Carolina. Present. Susana Margarita. Me dijeron que estaba. De Susana me dijeron que estaba. Que no iba a poder asistir a clases porque la niña se la había ingresado. Ay, pobrecita. Bueno, Valeria. Valeria me dijo, Valeria Estefanía Serna me dijo que anda afuera. Waldemar. Present. Jetsy. And Edith. Edith and present, teacher. Okay. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora sí, creo que ya tienen hecho, resuelto el ejercicio, ¿verdad? Yo todavía no he terminado, teacher, porque lo estaba copiando. Vaya, ahorita. Pero vaya, tranquila, lo voy a volver a poner para que lo vayamos haciendo. Ahí está. Okay, let's start. Every day, I get up. Get up. Excellent. At, ¿a qué hora dice ahí? 7. Excellent. 7 o'clock. In the morning. I. Morning. I. Eat. I eat or I have. I have breakfast. I have breakfast. Ambas pueden ser posibles. Okay. Okay. Eat. I have and I eat. Okay. At 8 o'clock. And qué? Take my children. School. Take my children to school at 8:30. I go to my English class. Excellent. At
10 to 9 and the lesson ¿qué verbo va ahí? Stars. Excelente. It starts at 9 o'clock. In my English class, I think. Speak. In my English class, I speak. ¿Sería speak? I speak and write. I speak, write. Ambas pueden ser. In my English class, I speak, write. Write and ¿qué más? And read English. Excellent. We finish. Finish. Then I go. Una consulta, ¿puedo apagar un momento la cámara que quiero cenar? Voy viniendo. Vine algo tarde. Está bien, Marcelo, no se preocupe. Ok, ok. And then I go shopping. Podemos usar go también. I go shopping. ¿Qué más? I have lunch. I have lunch. Excellent. I have lunch at around 1 o'clock in the afternoon after I comes. Oh, yes. ¿Cuál sería? Comes. Is come or come? Come. Espérenme que se me ha trabado esto. Ahí está. Comes. Comes. I come to my house and I I pick up. Excellent. Teacher, tengo una pregunta. Yes. Fíjese de que un amigo me dijo la vez pasada, pero no estoy segura de que, o sea, porque nosotros le llamamos pick up a los vehículos que recogen gente, ¿verdad? Entonces, entonces me pareció así como sorprendente que pick up era recoger, ¿verdad? Pero me dijo de que, me dio un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, él tiró su cartera, entonces me dijo, pick wallet up, o sea, que entre pick up va la palabra que nosotros queremos decir. Entonces, no sé si en este caso sería como pick, ¿qué era? Pick children up, o no sé. No, es que pick up es una phrase adverb que puede ser separada, ¿verdad? Pero dependiendo del contexto. Porque si yo le digo, ok, you pick up my wallet, ok, recoge mi cartera. Okay, please pick up my wallet. O sea, pero no se tendría que separar, ¿sí? O sea, se separa, pero no en todos los contextos, ¿sí?
Entonces, diferente es el contexto, ¿verdad? Es un contexto en el cual yo voy a separar pick, aunque depende, ¿verdad? Depende, porque si yo digo, porque ahí pareció como que le dijo recoge mi cartera porque se le cayó su cartera, ¿verdad? Su wallet. Entonces, como se cayó al suelo, le dijo, ok, recoge mi cartera, pick up the wallet. No la tuvo que haber separado. No sé por qué le dijo, pick wallet up. No, pick up my wallet, please. Es como que, ok, tengo que recoger a los niños at the school. Ok, I have to pick up my children at school. ¿Sí? O sea, hay que verificar bien el contexto de cuándo lo vamos a separar y cuándo no. ¿Verdad? Porque hay algunas phrases over que no son separadas, o sea, no se pueden separar. ¿Sí? Ok. Excelente. Pero no es pick up del carro, ¿verdad? Teacher. Ok, yes. También yo pensaba que ese verbo pick up era solo para referirse a recoger cosas. No, tiene mucho. Aquí estoy viendo que es para, puedo decir, recoger a alguien, a una persona. Sí, recoger a una persona, recoger un objeto. Necesito recoger documentos. I have to pick up my documents. O sea, okay. Dependiendo del contexto. Ajá, lo que pasa es que ahorita vamos avanzando, ¿verdad? Y a medida vamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta de que hay muchas cosas que en el inglés, aunque nos parezcan extrañas, ¿verdad? O que no le hayamos sentido, ¿verdad? Es como que, ok, tenemos que, ¿verdad? O a veces, no sé si alguien también, o sea, es igual que con los dichos o con las cosas, cuando a veces decimos, no, hombre, si eso está pan comido. Entonces, y muchas veces en el inglés decimos, ok, it's a piece of cake. O sea, es un pedazo de pastel, va. Y se me dice, teacher, tiene hambre, que me está diciendo que es un pedazo de pastel. Entonces, no, ¿verdad? Es porque, o sea, no es que es un pedazo de pastel, sino que significa que es pan comido, ¿verdad? Es el dichoso dicho. Pero, okay. Ajá, entonces, es como que tener el cuidado ahí con las cosas, porque muchas veces tenemos como a confundirlos. Ajá, y es como lo que decía, Angélica, dicho, pero pick up es lo que recoge a la gente, ¿verdad? Es lo que, sí, bien curioso. Cuatro por cuatro. Okay. ¿Cómo le voy a decir? Mejor dígame que si eso es carro, teacher, ¿cómo va a creer? No sé, nos viene a la idea lo primero, o sea, como, entonces, ok, igual que el meme que dice car es carro y men es hombre. Entonces su tía es un carro transformer, ¿verdad? No, sí. Entonces esas cosas son las que suelen pasar con el inglés. Pero, sí, ok, muy bien, let's continue. Ok, vamos a ver, we... Go. We go. We go. ¿Podemos utilizar go? Yes. Sí. We go. Excellent. And then put. I qué. Cook. Cook, excellent. Okay, dinner for my whole family and my children. My children. Está fácil. Two. My husband comes. My husband comes, teacher. Comes.
from work at 6 p.m. We we have dinner at 7 p.m. And what? Uy, me quedo abajo. Watch. Muy bien, ahí dice watch, solo que me quedo bajito. TV shop after we go. Go. Muy bien. Now we start to read it, this one. Y voy a ir mencionando quién va a empezar a leer. Ok, Luis, read the first line, solo la primera línea. Al que le diga, solo va a ir leyendo la primera línea. Luis Edgardo. Sí, teacher, perdón. Uh-huh. Number one me dijo, ¿verdad? Sí. Every day I get up. I get up at 7 o'clock in the morning. I have eat breakfast. Okay. Excellent. The number two, read Cristina. At Cristina. No voy a decir. La batería de la voz. Yes. Hello. No, ok, vamos entonces con José, de online. José, escucha. Hello. Hello. ¿Sí se escucha? Sí, sí. Ok. ¿Cuál sería, Ticha? Donde dice at 8 o'clock and take. Ah, at 8 o'clock and take my children to school. At 8, ¿cómo se dice? 8:30 sería. Eight and a half. Uh-huh. Excellent, thank you. Angélica, please read the third line. Sorry, teacher. ¿En cuál va? Perdón, estaba copiando algo más. I go. Aquí. I go. I go to my English class at 8. Se me ha olvidado cómo se dice 50. No, acá. Acá, ojo, acá le voy a decir cómo se lee. 10 to 9. O sea, 10 minutos. 10 to 9. 10 to 9. Ah, ok. I go to my English class at 10 to 9. Uh-huh. And the lesson. Ok. Muy bien. Let's see, Star. On says Star with Cynthia. Start at 9 o'clock in my English class. I speak. Thank you. Bianca, write. Write and read English.
We finish at 11. 11:50. 50, excellent. And Waldemar, continue, then I go. Then I go shopping. I have lunch around. Thank you. Continue, Ana Daisy. 4 o'clock in the afternoon. After that, I come. Okay. Sí. Continue, Marcelo. Aquí, house and house. So we go or house pick up. ¿Sí? Sí, ¿Cuál de las dos, teacher? Ahí, house and pick up. Okay, house pick up the children from school at 3 p.m. Excellent. Jessica, continue, we go. We go for a short walk in the park later in the evening. Thank you. And please read Bella. ¿Qué se me hizo Bella? Acá estoy. Ahí está Bella. Cook. Cook dinner for the, ¿cómo se dice? Whole. All family and my children do. Okay. Excellent, muy bien. Continue, Odalis. My husband comes. My husband comes from work at 6. Dinner at 7. We have dinner at 7 p.m. Okay, thank you. And read the last line. Let's see. Jetsy, ¿será que no está Jetsy por ahí? No, ¿verdad? Ahí está. Jetsy. And ahí es watch, pero abajo me quedó. And watch TV shows after that. We go to bed at 11. 10 or 11 at night. Excellent, honey. Thank you. Muy bien. Bueno, si usted se fijó, complementamos una daily routines, ¿ok? Daily routines. Muy. Teacher. Yes. Fíjese que creo que después de after that, después que dice them, I go shopping, I have lunch around 1 o'clock in the afternoon. After that, I creo que va. Limpiar, clean. Ah, de verdad. Clean my house, porque no lo utilizamos. Sí, clean no lo utilizamos. Tiene toda la razón, mi niña. Gracias, Bella. Yes, clean. Ah, ese arriba lo tenemos, es cierto, clean, aquí está, ya lo vi. Clean my house, acá ve. Clean my house, ok, muy bien, acá estaba. Clean. Muy bien, gracias, hija Bella. Bueno, lo que usted pudo observar rápidamente es que aquí vamos jugando con los verbos, ¿verdad? Y luego dice my day, y vamos redactando como lo hacemos, ¿verdad? Every day I get up, ¿verdad? Y así vamos a ir, porque recordarles que todo eso, pues, es parte de nuestra rutina y que lo tenemos que hacer. Muy bien, acá dice, what time do you? ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer acá? I have shower. I have shower. ¿A dónde irá I have shower? Por la ducha donde está, donde dice. Excelente. Sí. Cabal, no, pongo acá. Ahí está, excelente. I had shower.
Okay. ¿Qué voy a poner en la primera picture? I get up. Okay. En la imagen de second, de en la segunda imagen, acá. I breakfast. Oh no. I had breakfast. ¿Será que es I have breakfast o es otra? Porque abajo dice good morning. No, it's have lunch. Porque dice que a las 2 de la tarde have lunch. Está para comer. Have lunch. Uy, espérame, que estoy poniendo el high. El have 2 o'clock. Lunch. Lunch. Have lunch. Fíjense la hora. Ok, ¿qué dice? I at half past 8. At lunch. Go to school. Go to school. To school. Go to school. ¿Qué más? Go to bed. Ring. Tendría que decir ring. Espérame, que eso se me movió. Entonces, lo dejamos. I go to bed, right? I go to bed. En la acá donde dice dinner. 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 ¿Qué dirá? ¿Qué tenemos que poner ahí? Have dinner. Muy bien. This one. Good morning. I have breakfast. And this one? And this one? Go. Muy bien. La vamos a leer. Lo vamos a leer en orden. Ok, en la primera imagen vamos a leerlo en orden y usted va a irlo relacionando. Ok, Marcelo, please read number one. The first picture. I have book at half past. Get up. Get up, Marcelo. Get up. Muy bien. Okay. Muy bien. Vamos a ver. Angélica, read number two. I have a shower at 7 o'clock. Okay. Thank you. Continue con la rutina. Bella. I have lunch at 2 o'clock. No, mi niña. Vamos haciendo la rutina en orden. Después de que se bañó, ¿qué cree que hizo? I have a breakfast. Ajá. At? At 7 o'clock. Okay, thank you, Bella. And Josué, continúe con la rutina. Josué. Josué. Ahorita. Okay. Estoy pensando. Está pensando. Después de que desayunó, ¿qué cree que hizo?
I go to a school. I go to a school at half past eight. Se fue a las 8:30. Muy bien. Y después de que se fue a la escuela, ¿qué hizo? Cintia. Se fue a la escuela. I go home. Y después de que llegó de la casa, que llegó a casa, ¿qué I go home. ¿Qué hizo Ana Daisy? I have lunch at 2 o'clock. I have lunch at 2 o'clock. Watermore, ¿qué hizo después? Usted no ve, ¿no? La rutina. Ok. Después de que tuvo el almuerzo, ¿qué habrá hecho? I have dinner at 9 o'clock. No. ¿Será que tuvo su cena después del almuerzo? Sí, ¿verdad? Ya no dice más nada. Y por yes. último, ¿qué hizo Jessica? I go to bed at 10 o'clock. Excelente, muy bien. ¿Qué hicimos? Redactamos todo lo que fue una rutina. Ok, muy bien. Hemos hecho la rutina, pero en el orden, ¿verdad? Muy bien, vamos a jugar entonces. Siempre cada noche, ¿verdad? Every single class. We have a chance to do different things. Ok, solo denme un segundito que me está cargando. Teacher. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Vamos entendiendo? Yes. Teacher. En la lectura anterior, perdón, una pregunta. En la lectura anterior leímos 8:30, 8:30. Pero hoy en esta rutina, en estas imágenes, dice past 6 o past 8. Sí, acá es que podemos, hay dos formas de leer la hora. Podemos decir past, ¿verdad? Los minutos, past, por ejemplo. Quarter past 8, o sea, un cuarto pasada las 8. ¿Ok? Entonces, así vamos, ¿verdad? Puede ser past, podemos decir past, pero cuando llevamos, este es otro tema, cuando llevamos ya para la otro extremo del reloj, ya no se puede decir eso, ¿ok? Sino que es otra forma de decir ahora. Sí, tiene muchas cosas, yo sé que tiene muchas preguntitas, inquietudes y quieren saber, y son bien inteligentes porque van más allá y más allá y más allá, y ustedes se quieren meter a lo profundo, pero vamos en lo pachito, ¿te crees? ¿Ok? Más allá vamos a ir viendo las horas, ¿ok? Muy bien, bueno, vamos a ver, déjeme ver. Ay, espérame, que ya no pude. Daily routines. Ay, espérenme, que aquí estaba otra. Les quiero poner una que les cueste, no que les cueste, que los ponga a pensar. Ok, ¿qué será esa palabra? Wake up. ¿Cuál será? Study, muy bien. Work. Watch. Watch. Watch.
Muy bien. Watch. This. Serious. Do homework. Nothing. Do homework. Homework or homework? Teacher. Homework. The casa. Homework. Homework. Okay. Go to the bed. Okay. ¿Cuál será esa? Shower. Take a shower. Como se bañan, bien saben, ¿verdad? Take a shower. Bien saben cuál es. Take a shower. Todas, todo el vocabulario se saben. Congratulations. Bastante bien, miren. Excellent. ¿Cuál será? Surf. La primera surf. D10. Yes, so. Surginet. Ay, ¿qué es eso? En el tiempo ya navega. Lo leímos al revés, por eso. Go. Go shopping. ¿Cómo se escribe shopping? Spell that. S-H-O-P. Ya no me acuerdo cómo se escribe. La teacher no se acuerda. P-P-I-N-G-A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 -N
Entonces vamos a ir como con el contenido que vamos haciendo. Pero, por ejemplo, de las cosas, porque si ustedes se fijan, les explico, les aparecen como unos quiz. ¿Quién entró ya? O sea, ¿quién va avanzando? ¿Quién ya hizo los quiz? Ya los terminó. Yo. Ya me yo también. Yo ya comencé a hacerlos. De hecho, voy por... Ajá. Sí, y algunas personas van a decir, teacher, yo ya me las acabé. Teacher, fíjese de que... Sí. Yo no sé, bueno, no sabía realmente y al principio comencé a llenarlos y a llenarlos y voy en la tarea 14, teacher. No sé si eso es malo o... Vaya, si usted lo llena, miren, no es malo que avance. No es malo. Saben que es el detalle, que a veces, o sea, les pasa, ya avanzaron, pero ese contenido no lo he visto. Entonces, por ejemplo, yo no sé, puede ser que les salga un contenido, puede ser, o sea, no es que así sea, que me salió un contenido de que estamos hablando del pasado, si ni siquiera vamos por ahí. Vamos en la daily routine, entonces usted va a llenar lo de la daily routine, ¿sí? ¿Verdad? Porque si nos adelanta, bueno, si usted entiende y domina el inglés, chivo, dele, dele y llénelo. Pero van a haber duditas dentro de ellos. Por eso le digo yo que no se corra así bastante hasta que se note deje perdidos, pero tampoco se atrase, ¿sí? Entonces vamos a ir jugando con el contenido. Vaya, por acá tenemos otra. Quiero que se tome 2 minutitos para leerlo. Tres minutos. Léalo en 3 minutos, por favor, y luego vamos a ir organizándonos. Le voy a dar 3 minutos. Léalo, por favor. Aquí dice, Paul is an actor. ¿Ok? Léalo. Please read it. Ya le voy a preguntar. In 3 minutes, le pregunto.
Ok, ya leyó, ¿verdad? Está corto. Como ya leyó, ahora necesito. Hola, hola, se escucha. Que usted me diga el orden, ¿sí? ¿Qué dice? Read the first line, Angélica. Primera línea, Angélica. Angélica tiene el micrófono apagado, linda. Sorry, teacher. Thank you. Okay. Paul is an actor. He lives in London. He gets up at 6 o'clock. Okay. ¿A eso se refería o sí, como teacher? Sí, esa, solo la primera línea. Gracias. O sea, ¿está bien así? Sí, o bien así. Está bien así. Ah, okay. Bueno. Marcelo, lea la segunda línea. Segunda línea. Lo que no, que no, como no. Hey, he lives home at 7:30. He goes to school. Water. Is water, teacher, or water? Quarter. Water. Okay. Quarter. No water, ¿verdad? Porque water es agua. Water es agua, huh? But water. Quarter. Okay. Jessica, please, the third line. At 11:15, he has a snack after school. Okay, thank you. Line number 4, read please, Bianca. He meets his friend at 5 o'clock. Then he goes for a walk. Cynthia, next one. At 5:15, at 7:15, he come back. Excellent. And the next one, Odalis. Acá, home. He talked on the phone with his grandma. ¿Dónde voy? Aquí, aquí. The phone. He is grandma and a quarter. And a quarter. Excellent. And the last one, Bella. La última línea, Bella. Bella. Bella, Bella. At 9 o'clock. Okay, thank you. Muy bien. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál será? Vamos a ordenar. The first picture. What is the first picture? The first one. First picture. ¿Cuál es the first picture para usted? ¿Qué dice? Paul is an actor. He lives in London and get up at 6 o'clock. Number one. 6 o'clock. ¿Cuál será? Eso, muy bien. Ok, excelente, Valeria. Valeria, ¿cuál es, which is number two? According to this picture. Second picture. Hello. Hello, Valeria, welcome. Number two. Yes, number two. There is. Excellent. Yes. No. Okay. He leaves home at 7:30. He goes to school at 4:00. Okay. And the select picture. Okay. Excellent. Yes. We have to select the picture. Where is it?
Okay, lo number siento, teacher, estaba en el, andaba en el baño. Okay, no te preocupes. Number three, picture number three. ¿Cuál será la imagen que pertenece a lo que dice en la point number three? After que llegó tarde sería la imagen. Vamos a ir enumerándola según la title routine, ¿sí? Según lo que va diciendo. Ok, muy bien. Number two, number three, excellent. Number four, ahí señálela usted, puede manchar sobre la picture. Number four. Number four. Yes, number four. Number five. ¿Cuál es la secuencia que sigue? Number five. Number five. Which one it is, number five? He has a snack, teacher. At 11:15, he has a snack. Ay, por ahí me he puesto cinco. Es la secuencia, llevamos la secuencia, ¿ok? ¿Qué pasa después del snack? ¿Qué pasa después del snack? He meets his friend. Ajá. Oh, no. No. Yes. After school. Ajá, muy bien. Sex. No. ¿Cuál será el sex? Excellent. ¿Qué pasa de meets his friends después? Go for a walk. Y después de go for a walk, ¿qué hacen? ¿Qué hace después go for a walk? He comes back, dice. Regresa home. A la casa, regresa a la casa, ¿verdad? ¿Cuál será? ¿De regreso a casa? A ver, es que los hemos hecho mal. Ay, ya me mancharon, permítanme. Qué muchachitos. Ok. Vamos a ver. Vamos a empezar. Paul is a doctor. He live in London. Recuérdame. Entonces, si vive en London, sorry. ¿A qué horas? Entonces dice a las 6 o'clock. Ok, ¿cuál será la primera? Number one. Acá, mira. Muy bien. Luego de que dice que se levanta, dice, deja su, ok, se va de su casa. ¿A dónde podemos decir que se va de su casa? Number two. And this one. Okay, luego dice, he goes to school. Colegio, se va a la escuela. Ajá, he goes to school. Sería el 2, exactamente. Ajá. Excelente, excelente. Podemos dejar la 2 también. Y luego dice, he meets friends, ¿verdad? Ah, no, perdón, me salté un montón. 11, he has a snack. Ok, number 3. Es la secuencia. Excelente, Jessica. Excelente. Luego dice, he meets friends, number 4. Vamos con la secuencia. Y ahí me quedó el 4. Y luego, ¿qué más dice? Then, he goes for a walk, o sea, toma una caminata. Miren, acá el 4, este es el 5, perdón, aquí lo hemos puesto mal. Este es el 4. Este es el 4, muy bien. Ajá, yes, Ana Daisy. Y este es el 5.
porque va por una caminata y ahí se ve que van caminando. Ok, luego de la caminata, ¿verdad? Dice, regresa a su casa. Vaya, regresa a su casa. Ajá. Regresa a su casa. Ah, aquí tenemos el otro también que puede ser para caminar. Ok, y luego dice, he told fun from his grandma. Excelente. Luego, finally, he goes to bed. No, me salté, ¿verdad? Has dinner, dice. Ajá, 8. Uy, no sé, no sé, creo que lo hice mal. En los dibujitos no los entiendo. Y lo último es la go to bed, quiero ver. Quarter ham senior. Has dinner, dice. Bueno, yo veo que ahí está cenando. En go to bed. Ahí se decide como que está cenando, pero lo último es que hace que se va a su cama. Muy bien, chicos, vamos a empezar entonces con nuestro libro, como ustedes ya vieron todo este conocimiento. Ahora vamos con nuestro libro. ¿Se recuerda de las yes no question, guys? ¿Se recuerda a la yes no question? ¿Sí se recuerda? Yes, not question. Yes. Ok, ¿cuáles son las yes, not question? Dígame. ¿Cuáles son las yes, not question? Yes, I do. Yes, yes, do. Yes, I do. For example, do I get up? Do you call others' company? Do they transfer the products? Do we check the policies? And yes, I do. Yes, you do. Yes, they do. Yes, we do. No, I don't. Cuando es en negative, right? And yes, you do. No, you don't. Yes, they do. No, they don't. And yes, we do. And now we're done. ¿Ok? ¿Sí? Tenemos todo eso. Ok, perfecto. Usted sabe que acá hay algo bien importante. Yo le decía ayer, cuando usted está firmando, ¿verdad? Que sí, es porque sí. Por ejemplo, a usted le dicen, ¿do you take a shower? Y usted se queda. Se baña. Do you take a shower every single day? Y usted se queda. Yes, yes, I do. O sea, sí lo hago, ¿verdad? Pero cuando estamos negando, necesitamos tener el don't. No, I don't. Y usted se baña. Do you take a shower? No, I don't. Ah, no, no se baña, dice. Entonces, acá es diferente. Miren. Quiero que note esto. Sure. Tenemos el don't, pero después del no, tenemos el subject. ¿Sí? No, I, you, they, we. ¿Sí? Estamos. Entonces, como usted ya vio, eso está clarito, está clarito. Now you are going to create. Ahora, como ya está claro, se va a crear estas preguntas. Le voy a dar 5 minutos para que usted las anote y las pueda estructurar, ¿verdad?
y lo respondemos, ¿ok? Got it, ok. Okay, guys, now we are going to structure the questions. Number one, ¿cuál sería la number one? Number one, guys.
Do you? Do you? Company. Did you work a company? Work company. You work in a company. Excellent. Y el question mark que ahí está al final. Yes, I do. Okay. Vamos a ver, number two, ¿cómo sería? Ya la vamos a responder. Primero vamos a resolver la question. ¿Qué me falta después de do, va? El subject. ¿Cuál es el subject, guys? Do they check a product? Check the products, podría ser. Number three. Do we listen? Question. Customers. Number four. Do I buy a new material? New material. Milena en Pablo, ¿qué necesito primero? ¿Qué necesito primero? Do what? To Milena. To Milena and Pablo, ¿qué? Design a lot. Design logo. Design. The logo, puede ser. Y el question. Okay. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos, answer number one. Yes, I do. Yes, I do. Excellent. Number two. No, they don't. Siguiente. Yes, I do. Yes, we do. Yes. Yes, we do. Recuerde que vamos a responder con el subject que estemos preguntando. En este caso, la pregunta dice, do we listen? Entonces, yes, we do. ¿Ok? Eso no tiene que cambiarlo para nada. Solo porque teacher, pero es que, no. Usted no debe de cambiar porque para eso le da el subject. Okay, do I buy a new material? No. I don't. Sorry. No, I don't. Pero dice, ¿do Milena and Pablo design the logo? Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Okay. Bueno, ya vimos, ¿verdad? Todo esto. Okay, entonces, usted debe tener en cuenta que si aquí estamos preguntando por una o más personas, usted debe de responder con they.
No vale. ¿Cómo lo tenemos acá? Muy bien, vaya. Vamos a continuar. ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? Yo le dije a la Ari que se la veía, pero no se la llevo. No question. Muy bien, dice. Una partner question about someone else's daily routine. Le pasa la costura en el más grueso. Esa partner ya... Porque tiene una costura muy delgadita. Words and, okay, does he or she create a software? ¿Qué es lo que usted le va a preguntar ahorita a su compañero? Cualquiera de las que están acá, o si usted quiere hacer otra pregunta, lo puede hacer. Ok, vamos a empezar. Cintia, pregúntele a un compañero que usted quiera. Se puede esta, ¿verdad? O si usted quiere, le puede preguntar algo, otra cosa. ¿Le puede... Jessica. Ok, do Jessica. You work company? Yes, I do. Ok, Jessica, pregúntele a quien usted quiera. Si usted quiere a Cintia de nuevo o a quien usted quiera. Ok. Cristina. Cristina. Cristina, do you like rock music? Muy bien. Cristina, ¿está por ahí, bella? No, no está Cristina. Vaya, a otra selección. No, I don't. Ay, sabe. Excelente, yo dije, ya se me durmió Cristinita, dije yo. ¿Cuándo le gusta la rock music? Dice. Ok, Cristina, pregúntele a alguien más. Cristina. A un bot. A Jessica. A Jessica. Mire qué solicitada Jessica. Ok, pregúntele. Do you work in a company? Yes, I do. Ok, vamos a ver. Ok, se rompió la cadenita. Jessica, bueno, no, Jessica, seleccione a un boy. Ok, en Josué Levi. Ok, Josué. Ahorita. do we listen the... Jessica le va a preguntar a usted. Ah, ok. Ok, Josué, do we study English? No. No estamos estudiando inglés. Josué. Yes, I do. Pierde, Josué, pierde. Ok, Josué, pregúntale a quien usted quiera. Marcelo. Marcelo, vaya Marcelo. Ready. Okay. Ready. Do you work company? Yes, I do. Ok, Marcelo, pregúntele a quien usted quiera. Vamos a ver así al azar. Quiero ver, no me puedo preguntar a mí mismo. José Luis, Cristina Artola. Ya pasaron ellos, tiene que ser alguien de los que no han participado. Vale, está Walder Morangelo. Ah, Daisy Vázquez. Daisy, no, vaya Daisy. Muy bien, Daisy. Do you work in today, Daisy? Do you work today? ¿Cómo? No, no, no. Do you work today? ¿Trabajo ahora? Yes, I do. Ahí sería, did you work? O sea, trabajo, ¿verdad? Vamos a poner así, sí. Está muy bien. Porque sería en pasado, did you work? Trabajaste ahora, ¿ok? Porque dijo el today. Ok, Ana, pregúntele a quien no haya participado, que está Walder Morangélica, está Bella, está...
También el otro boy, que se me hizo el otro boy, Luis. Angélica. Angélica, ok, pregúntele a Angélica. Do they check the product? No, I don't. Do you check the products? Ok, excellent. Angélica, pregúntele a quien usted quiera, Jetsi, Julissa, Valeria. 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 Valeria, do you get up at 10 a.m.? Do you get up at 10 a.m., Valeria, today? Valeria, do you get up at 10 a.m.? ¿Se levanta a las 10 de la mañana, Valeria? Valeria ya se nos durmió. Ya no nos respondió, ya se fue a dormir, Valeria. Ok, vamos a cambiar entonces. Julissa, ¿está por ahí, Julissa? Tampoco. Hello, sí. Ahí está. Do you get up at 10 a.m., Julie? ¿Se levanta la Hola. Casa? Do you get up at 10 a.m.? ¿Se levanta a las 10 de la mañana? No, I don't. No, I don't. Excelente. Julissa, pregúntele a alguien que no haya participado. Un boy. A Luis. Luis no ha participado. Mi Walterman. Luis, do you like the pizza? Do you like pizza? Yes, I do. Okay, Luis, pregúntele a Walterman. Do you like fish? Yes, I do. Okay, Waldemar, pregúntele a Jetsy. Do you like to go to the gym? Did you? Hola. Like go to the gym. Did you go to the gym? No, I don't. Okay, did you go to the gym? No, I don't. Okay, no, va, ¿verdad? No va. Excelente. Bueno, hemos cerrado este ejercicio. Que eran los que nos pedía. Muy bien, continuamos entonces. Ok, dice, as a five classmates, their daily routines that share the information to the different classmates. Esto es lo que hemos estado haciendo prácticamente, contando la rutina, ¿verdad? Contando la rutina que hemos estado redactando. Muy bien, acá hay algo bien importante. Dice, ask the question to confirm what your classmates do. Por ejemplo, does Antonio ask for assistance every morning? Ok. Does, vamos a rellenar estas preguntas. Vamos a poner, does Cynthia work every morning? Y does, ¿por qué será does? ¿Por qué será task y no do? Because it's third person. Because it's third person. Excellent. Vamos a ver, ayúdenme a redactar la number two. Does. Un boy, pongamos. Does. Luis. Does Luis qué? Go to the gym. Go to the gym. Ok. Y tenemos la number three. Estructuramos la number three. Number three. ¿Quién me ayuda? Das, pongamos algún nombre. Sus compañeros. Seleccionense entre ustedes. Does. Does. ¿Quién pues? Does Daisy. Does a Daisy. Does Daisy. Get up early. Does Daisy get up early? Ahí está, ¿verdad? Muy bien. Ahí está.
¿Por qué seguimos con el does? ¿Por qué decimos que continuamos con el does? Porque seguimos hablando de tercera persona. Because we continue talking about third person. Y no podemos preguntar algo que nos vamos a referir, ya sea a Julio, a Mengano, a Sutano, y vamos a seguir preguntando con el do, ¿verdad? No podemos, no podemos. Neither, neither with, okay, neither with we, with they, tampoco con utilizando we and they. Okay, let's continue. In this night, we have another exercise here. Todavía tenemos tiempo. Poco, pero tenemos. Ah, okay, this is the vocabulary that we have to use for good morning routines. O sea, the vocabulary that we have to use for morning, notice the same that we are going to do, that we are going to use at night. Why? First of all, at the morning, you say, I get up. So, and at night, you say, I'm going to my bed. Okay, I'm going to bed. Okay, take a bath. If you have take a bath, you can use in both in the morning or at night. This is that notice that there is not a difference in this one because as you know, so it's take a bath, it's take a bath, and so you say that one. And wash face, okay, wash face and brush teeth. So brush teeth you have to use in both morning and at night. Just access aquí es put toys away, o sea, ponga sus juguetes en orden, ¿verdad? Pero eso es más que todo por kids, right? Sorry, you can say, I clean my bedroom, my house, my, I don't know, whatever you want. So you say, oh, I clean everything before I go to bed. Limpio todo antes de ir a dormir. Okay. Usted dice, I put on pijamas, ¿verdad? Y en la mañana decimos, I get dressed. O sea, pongo mi pijama, me pongo mi uniforme en la mañana, ¿ok? And put shoes on, ¿ok? Luego también tenemos, go to the washrooms. Aquí puede ser washrooms también, pero este washrooms casi que, más que todo es bathroom, ¿ok? Bathroom, que es el baño, ¿verdad? Bath, de baño, bath. Bathroom. Ese es el vocabulario. Y luego tenemos acá, acá teníamos, yes, preguntas. Sí, ahí. Quería hacer una pregunta. Vi en el vocabulario anterior de que, por ejemplo, hay put on, en unas ocasiones va separado y en otras ocasiones va junto. ¿En cuáles los tenemos que poner separados y en cuál es? Por lo general, cuando tratamos de decir pongo mi pijama o pongo mi outfit, no lo podemos separar, ¿verdad? Put on my pijamas. Porque acá estamos indicando que nos vamos a poner algo. Entonces acá no puedo decir put shoes on, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el de arriba que dice put shoes on. Ok, put shoes on y luego decimos I put on my shoes. ¿Me puedo poner mis zapatos? Recordemos que la frase al revés es put on, ¿verdad? Junta. Luego también, sí, podríamos decir put pijamas on, pero generalmente, vea, utilizamos más put on my pijama. Sí es válido entonces, utilizar. Entonces podríamos decir put on shoes. Sí, put on shoes. No, ajá. I put on my shoes y también put shoes on, que era lo que usted me dice, que es lo que digo, que se puede separar. Mire, aquí está separado, ya le voy a mostrar. Espero que me funcione. Ah, aquí está. Put, ok. Tenemos shoes, que son los zapatos, y está separado. Mire, acá put y al otro extremo on. Luego acá lo tenemos put on. ¿Sí? I put on. Es lo mismo, básicamente es lo mismo que usted diga, pero por lo general, para hallarle más sentido,
Es como que pongo, ¿verdad? Put on. I put on. Put on. I put on my pajamas. I put on my shoes. I put shoes on. Es como que, ok, sí es válido, es correcto. Pero por lo general y más común escucharlo, que la digamos como la frase al ver junta. I put on pajamas. Yes? Yes, thank you. Okay, you're welcome, honey. Ok, another questions que ustedes tengan. Preguntita. No, no preguntas. No questions. Ok, vamos entonces a pasar a lo siguiente. Ya vamos a ir cerrando. Ok, aquí decía, write your own daily routine with the following vocabulary. Acá tenemos más. Mire, have breakfast, brush my hair, brush my teeth, leave home, get dressed, eat a snack, take a shower, wake up. Ok, wake up es diferente a get up. Ok, wake up es despertar. Wake up, wake up. Cuando se está durmiendo y le dicen, ay, 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 wake up, wake up. Ok, es totalmente diferente. Ok, tenemos go to school, take on, talk on the phone, feed the pets, sleep, sorry, have dinner, listen to a teacher, go to your friend's house and watch TV, and go for a walk, do my homework, come back home, have a lunch, play computer games, go to bed, and meet my friends. All of this one is like, as you know, is all the vocabulary that you are going to use when you are going to talk about your daily routines. Okay, this is all for this class, guys. Thank you very much for joining us in my class. And have a beautiful night. Take care. See you tomorrow. Okay? Gracias, chicos, por haberse esforzado en estar acá. Se han unido a mi clase. Así que continúen así, chicos. Please don't forget. Conéctese a cada clase que es importante, trabaje su plataforma, lo dejo descansar, yo sé que ya está cansadito y cansadita, y recuerde lo de los 5 minutos, creo que vamos a estar entrando 5 minutitos antes. ¿Esto por qué? Por lo mismo que les mencionaba del tiempo, porque esto no sé por qué lo toma así, o sea, si yo empiezo 2 horas reloj, para él pues tengo que empezar antes de la hora reloj. Okay, guys, thank you very much to John, join us in my class, and see you tomorrow. Have a beautiful night. Bye-bye. See you tomorrow. Good night. God bless you. Bye. Blessing. Bye. Bye-bye. Take care. Bye.